tal amigos? Aquí, siguiendo con la nueva colección Alox 2022 de Victorinox. Por último, les mostraré la Hunter Pro. Igual, caja de cartón, cintillo, certificado. Instructivo. La navaja, que al parecer no quiere salir. Listo. Y en este caso, al ser una Hunter Pro, como bien se instauró desde el 2021, reemplazando la Cadet, ahora, al ser una Hunter Pro, viene con este lanyard de paracord, bastante bonito tejido, la póliza de garantía de Victorinox. Y como yo les había comentado, en este año eliminaron el foamy e incorporaron el cartón suajado. Bueno, esto es todo lo que incluye. Lo haremos a un lado para presentarles más a detalle la navaja. Igual, cachas de aluminio anodizadas en color gris, los remaches en plateado, el clip, este es el hoyo para montar la el lanyard de paracord, de esta manera es como se monta. Y así es como queda. Digo, esto es para jalarla más fácil del bolsillo. O bien si solamente se utiliza con el clip. Esta es una navaja de bloqueo. La forma es una forma draw point. En la parte principal de la hoja viene marcado el logo de Victorinox. Por la parte posterior viene el origen, que es Swiss Made. Fabricada en Suiza, y es un bloqueo que se llama backlock. Se presiona aquí y nos libera la hoja. Se cierra, y así es como terminamos este review de la Hunter Pro Alox 2022. Si les gustó el video, los invito a darle like y suscribirse al canal. Gracias.